Buenos días. Hay algunas personas que dicen que en la vida todo es matemática, y yo no los desmiento. Pero yo digo más, en la vida también todo es historia. Si prestamos atención a todo lo que nos circunda, a todo lo que se produjo, a todo lo que está incluso ocurriendo en este momento, a lo que decimos, a lo que escuchamos, a lo que vemos, nos daremos cuenta que todo tiene una historia. Desde siempre he amado la historia, porque me parece que es una forma de reconstituir lo que se ha vivido y es una forma de preparar a los que vienen detrás. Siempre he leído mucho de historia y mis conocimientos los quiero compartir con todos ustedes, dando curso en este programa de Así Como Me Lo Contaron. Les narraré cosas tan interesantes como el origen de algunas palabras, el origen de algunos objetos, el origen de algunas frases, personajes históricos, incluso hasta personas de la farándula, de las que ya prácticamente no se habla, pero que fueron muy importantes en su momento. Hechos históricos, monumentos importantes, y todo eso hablado de una forma amena, porque creo que la historia no es como aparece fríamente en algunos libros, que te dan cifras, números, fechas, y que son difíciles de recordar en alguna manera. Mi objetivo es contártelo de una forma amena, como quien te cuenta un cuento, como quien te dice un chisme. Ese es el objetivo de este programa. No solamente se presentará en idioma español, otros idiomas también tendrán la misma misión. Y espero que de alguna forma o de otra este programa les pueda ser no solo de utilidad, sino también que sea muy agradable y ameno para su conocimiento y pasar su tiempo de una forma agradable. Muchas gracias por su escucha.